Información en vivo y nos vamos hasta Palacio de Gobierno. Habla la ministra de Salud. Escuchamos. ...de cuarentena temprana y eso ha hecho de que la cantidad de casos no llegue a lo que se había estimado en la proyección que originalmente se había tenido a principio de la pandemia. Y el comportamiento de cada semana epidemiológica, así se llama, es el que determina cómo va a ser este comportamiento, esta evolución de acuerdo al tiempo. Entonces, vamos a dar un informe pormenorizado del comportamiento de la pandemia, de las proyecciones, de las medidas que corresponden tomar desde el punto de vista epidemiológico, social, regulador, etcétera. Y ahí se va a tener toda la información respectiva. Ministra, ¿ya ha terminado la reunión que tenían ahora con el presidente del TC o continúa esta reunión? No, ya terminó la reunión. Ministra, perdón. ¿Cuáles son las determinaciones, ministra? Ahí está el número más alto de casos en Bolivia, ministra, por favor. Sí, en Bolivia se han registrado más de 1,000 casos y se prevé que aproximadamente para el pico que va a estar en la primera quincena de septiembre, nosotros estaremos notificando más de 2,000 casos. Ya, entonces, eso nos está diciendo que la situación que nosotros vamos a estar enfrentando de aquí para adelante es muy dura. Y con todas las medidas que se están tomando, no estamos llegando a la previsión que originalmente se tenía. Se puede hablar de ahorros de vida. Cuando se hablaba de que sin cuarentena íbamos a llegar a aproximadamente a 1,000,000 de contagios, nosotros estamos viendo que con cuarentena hasta el pico de septiembre aproximadamente estaremos hablando de más o menos 130,000 casos. Esto está significando un enorme diferencia y también un ahorro de vidas. Ministra, ustedes han presentado estos casos, estos números al presidente del TC. ¿Cuál es la posición del presidente según estos números? No puedo adelantarme a decir la posición del presidente. Ese es un tema que él lo tiene que expresar. Pero nuestra misión fue mostrar la realidad. Eso fue todo. Ministra, usted decía que hasta el 5 de septiembre iban a presentar, hasta la primera semana de septiembre se iban a presentar los casos más altos de COVID-19, entonces no tendría que realizarse las elecciones. No nos corresponde emitir un criterio en ese sentido. Nosotros estamos informando la situación y nos sujetaremos a lo que el Tribunal Supremo Electoral determina, que ya está determinada la fecha. Lo importante es que se sepa qué medidas se tienen que tomar para ese momento. En ese marco, ministra, el tema de los respiradores, ¿se van a adquirir más? ¿Cómo se va a hacer ahora este trabajo, dadas las proyecciones? El Ministerio de Salud está trabajando en base a la proyección y en base a la planificación inicial. Si hay que hacer un ajuste con relación al requerimiento de más medios para el sistema de salud, eso lo estamos analizando en este momento porque el comportamiento de la enfermedad es la que determina las medidas a adoptar. Pero, insisto una vez más, nuestra preocupación no puede estar relacionada únicamente a la dotación, compra o distribución de ventiladores. Nuestra preocupación tiene que estar orientada a disminuir los contagios y a evitar que se agraven los casos para evitar llegar a la situación de una terapia intensiva donde las probabilidades de vivir son mínimas. La meta que tenemos es disminuir la cantidad de fallecimientos. Y la enfermedad tiene una evolución en todos los países del mundo. Y eso, en este momento en el país, es lo que estamos trabajando para disminuir el impacto de esta enfermedad. Entonces, la respuesta no es solamente
cuántos respiradores se van a comprar adicionalmente. Es cuántos menos contagios vamos a tener. Y en ese sentido, el compromiso de toda la sociedad está en que ahora estamos trabajando en la vigilancia comunitaria. Eso significa casa por casa, rastrillaje para detectar enfermos y poder iniciarle su tratamiento y evitar que lleguen a ser hospitalizados. Ministra, estamos en vivo para Bolivia TV, si nos puedes reiterar cuál es la evaluación que se tiene de la reunión sostenida con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. No puedo dar ninguna información relativa al proceso electoral porque no me corresponde y le corresponde en todo caso al Tribunal Electoral y a la presidenta del Estado Plurinacional, quien dará su informe con todos los detalles que amerita. ¿Qué explicación científica les ha brindado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ministra, por favor? No puedo informar al respecto. Yo he informado de todo lo que el Ministerio de Salud ha puesto en conocimiento del comportamiento de...